Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñanos hoy en nuestro recorrido que iniciamos en Puerto Boyacá y terminaremos en Pelaya Cesar. Hoy realizaremos nuestro recorrido de sur a norte. Puerto Boyacá es el municipio donde empezaremos el programa. Viajaremos luego a los centros poblados de Caño Baúl y San Pedro de la Paz en Cimitarra, Santander. Cruzaremos por Puerto Parra, Barranca Bermeja, Sabana de Torres, San Alberto, San Martín, Aguachica y terminaremos en Pelaya Cesar. En la Ruta del Sol Sector 2 acortamos distancias y multiplicamos oportunidades. Recuerden que los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-096-4440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñanos a conocer algunos temas que serán de su interés. Estamos en el día de hoy y durante dos días realizando un trabajo de capacitación con un grupo de líderes comunitarios. Conociendo, pues primero brindándole a la comunidad la información pertinente a la audiencia pública, cómo son las reglas de juego, cómo se participa. Me gusta mucho porque es mi deporte favorito y es el que he practicado toda mi vida, el que he hecho jugar. El sendero ecológico consta de 11 estaciones temáticas, son maquetas demostrativas donde abarcamos diferentes temas ambientales. Iniciamos hoy nuestro recorrido en el municipio de Puerto Boyacá, el cual hace parte del Magdalena Medio Boyacense y se localiza sobre la margen derecha del río Magdalena. Esta población se encuentra estratégicamente ubicada entre las principales capitales de los departamentos de Santander, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Un total de 22 personas entre veedores y líderes comunitarios de centros poblados y veredas de Puerto Salgar, Cimitarra y Puerto Boyacá se reunieron para participar de una capacitación enfocada al liderazgo efectivo y a conocer todo acerca de la Ruta del Sol Sector 2. Con un taller de liderazgo efectivo comenzó la jornada de capacitación de dos días dirigida a veedores ciudadanos y líderes comunales que viven entre Puerto Salgar y San Pedro de la Paz. Reforzar los conocimientos y las habilidades que tienen los representantes de la población al momento de interactuar con sus comunidades fue el objetivo principal. Vamos a adelantar un trabajo de formación o de fortalecimiento en materia del liderazgo, buscando brindarles herramientas, estrategias, mejores instrumentos para que fortalezcan esa actividad de tanta responsabilidad como la que ellos adelantan con sus comunidades. Estamos haciendo primero una identificación de los conceptos y los estilos de liderazgo que ellos tienen, que se valoren, digamos, en sus capacidades, sus habilidades y qué cosas tienen por desarrollar. Adicionalmente, vamos a trabajar en los principios y los valores que debe tener un líder para el desarrollo de su comunidad, para que logremos correctamente los objetivos. 22 dirigentes comunitarios participaron en la capacitación, donde también conocieron los alcances del contrato de concesión, la forma como se lleva a cabo la gestión predial y el cuidado que se tiene por el medio ambiente. Fortalecer el conocimiento de lo que es el contrato de concesión, las distintas áreas que comprende, las principales, digamos, obligaciones y responsabilidades que tanto como concesionaria como consorcio constructor tenemos en el desarrollo y ejecución de la Ruta del Sol Sector 2. El líder es una persona que se ha hecho muchas veces a pulso
y que representa una comunidad y que yo quisiese que mi comunidad fuera mejor todavía cada día más. Este fue un espacio de reflexión para fortalecer temas como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva y las técnicas de negociación. Ya que esto fortalece y enriquece los conocimientos acerca del liderazgo para que se faciliten más los trabajos con, en este caso, con la Ruta del Sol y se lleguen a buenos acuerdos. Pues excelente, porque igual viene como más fortalecimiento para nosotros los líderes, para nosotros poder desempeñar, liderar y también proyectar, porque igual manera son técnicas que nos enseñan cómo nosotros integrarnos con la comunidad, cómo guiarlos y cómo llegar a ello. Con actividades lúdicas, los participantes en esta capacitación se divirtieron, aprendieron a trabajar en equipo y llevaron a sus comunidades un mensaje claro acerca de los alcances que tiene la construcción de la doble calzada. Dejar un mensaje claro sobre la construcción de la doble calzada y contribuir al desarrollo de las comunidades son objetivos claros para Consol y la concesionaria Ruta del Sol. Continuamos en Puerto Boyacá, población que en el año de 1957 dejó de ser corregimiento y se convirtió en el municipio más cálido del departamento de Boyacá. En Puerto Boyacá se llevó a cabo una reunión informativa para socializar las variantes de San Pedro de la Paz, El Trique y Kilómetro 2 y medio. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, representantes de la concesionaria Ruta del Sol y de Consol, líderes y comunidad en general, se reunieron para socializar el paso de las variantes por los centros poblados de San Pedro de la Paz, El Trique y Kilómetro 2 y medio. Conociendo, pues primero brindándole a la comunidad la información pertinente a la audiencia pública, cómo son las reglas de juego, cómo se participa, y escuchando los interrogantes e inquietudes que tiene la comunidad con respecto al paso de la carretera por tres centros poblados, en el caso del Trique y el 2 y medio del municipio de Puerto Boyacá y en el caso de San Pedro de la Paz, que es del municipio de Cimitarra. El proyecto ha planteado en lo que tiene que ver con específicamente con el paso por estos poblados, ha planteado las alternativas que se han considerado pertinentes para el análisis, la evaluación, y ya la ANLA pues obviamente nos determinó y nos dijo sobre qué variante debíamos hacer y profundizar el estudio ambiental. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que este es un espacio muy importante, muy interesante, tiene obviamente la democracia para que la comunidad, que es lo más importante en este tipo de proyectos, se pueda manifestar. Al iniciar la reunión se expuso a los asistentes la importancia, los beneficios y los alcances del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2. Es muy importante la reunión de hoy para que ustedes, los de la Ruta del Sol, tengan en cuenta la opinión de las comunidades y así se prioricen las necesidades y se lleve a cabo un desarrollo del proyecto sostenible para nuestro país. Posteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, socializó las alternativas de paso de las variantes. Lo que tenemos que mirar es hacerle seguimiento a todo lo que estableció la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la licencia ambiental para el proyecto. Pasos de fauna, planes de compensación forestal, el manejo de aguas, no contaminar las aguas, cuidar los cuerpos hídricos, las zonas de recarga hídrica, etcétera, etcétera. La comunidad expresó algunas dudas respecto a temas ambientales y al paso de las variantes. La propuesta de San Pedro de la Paz y como líder de parte del comercio, porque el comercio me nombró vocero de la parte comercial, es de que se adose la doble calzada al costado izquierdo de sur a norte, para con esto poder tener continuidad en nuestro caserío.
Esta reunión informativa es una actividad previa a la audiencia pública donde la ANLA responderá todas las inquietudes de la comunidad frente a estos temas. En Puerto Boyacá se clausuró el torneo de fútbol donde niños y jóvenes compitieron por los puestos de honor. Con alegría, emoción y pasión nos recibieron los participantes del torneo de fútbol que se realizó durante 3 meses con niños y jóvenes de Puerto Boyacá. Están niños de diferentes barrios y comunidades vecinas al área de influencia directa del proyecto. Son casi todos barrios del municipio de Puerto Boyacá, básicamente. Más de 20 equipos participaron de esta actividad, que al final solo tuvo 2 ganadores, uno por la categoría sub-11 y otro por la categoría sub-14. Estamos convencidos de que el deporte, específicamente pues el fútbol, el baloncesto, que son disciplinas que se practican mucho en el municipio de Puerto Boyacá y en estos sectores, llevan asociadas una serie de valores como el respeto, como el juego limpio, como el trabajo en equipo, como el esfuerzo, la disciplina, la ética, y todos esos valores que están incorporados también dentro de la política corporativa pues de la concesionaria Ruta del Sol y de la del consorcio constructor Ruta del Sol. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho porque es mi deporte favorito y es el que he practicado toda mi vida, el que he visto jugar. Jugamos la final, la ganamos y la pasamos muy bueno. La idea del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2 es acercarse a la comunidad y compartir con las familias que viven en su zona de influencia. Bueno, estas actividades lúdicas deportivas a nivel de Puerto Boyacá y Magdalena Medio son muy importantes porque estamos alejando a los niños de las distracciones que pueden sucederle en los malos vicios, en las malas compañías. Con estos torneos le estamos ayudando a alejar a todos los niños de la drogadicción. Esa es la mejor forma, la forma más sana de ayudar a los demás. Alrededor de 200 niños disfrutaron de este torneo que fortalece los lazos entre la Ruta del Sol Sector 2 y las comunidades que habitan en veredas, centros poblados y municipios aledaños al proyecto vial. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso esperen. 11 estaciones didácticas tiene el Centro de Educación Ambiental CEA de la Ruta del Sol Sector 2. Y la historia de César Osorno, un líder de Caño Baúl que ayuda a construir la doble calzada. Ya regresamos. En San Pedro de la Paz se llevó a cabo una capacitación del módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht. El sendero ecológico consta de 11 estaciones temáticas, son maquetas demostrativas donde abarcamos diferentes temas ambientales. Y así recibe Adriana Sepúlveda, bióloga de fuentes de materiales y gestión ambiental de Consol, a las personas que visitan el Centro de Educación Ambiental, CEA. El CEA es el Centro Educativo Ambiental, hace parte de un programa general que se denomina Ruta al Sol Eje Ambiental. Es un lugar para que los niños y la comunidad puedan venir y puedan adquirir conciencia ecológica y cuidado por el planeta de una forma dinámica, de una forma lúdica y en contraste con lo que hacemos día a día en la obra, que estamos en La Unión, que es una de las canteras y de fuentes de materiales. A esta primera estación se suman otras 10, donde los niños y la comunidad que visitan el Centro de Educación Ambiental aprenden del cuidado, el respeto y la preservación del medio ambiente. Bueno, esta primera estación, lo que queremos enseñar a la comunidad y a los niños es la importancia de mantener los bosques, las consecuencias de tener un suelo sin árboles, lo que pasaría con la lluvia, con la escorrentía, con los sedimentos, entonces la importancia de tener el suelo cubierto de árboles y plantas. Bueno, estamos en la estación del ciclo del agua.
Acá damos a conocer la importancia de este líquido vital, lo que, de cómo se presenta, cómo es, cómo circula en el ecosistema, la importancia de que los niños conozcan qué consejos tan sencillos podemos empezar a ahorrar agua. La última estación es el vivero. Allí se encuentra Guillermo León Santamaría, el viverista de Consol. Es levantar las plantitas desde semillas. Yo salgo al área a recoger las semillas y desde semillas hasta que ya están de sacar a la vía, soy el encargado de sostenerlas. Él tiene un secreto para que las plantas crezcan sanas. Las maticas, pues como ven, esta es la costumbre mía toda la vida, siempre las cojo a sobarlas, acariciarlas. Las plantas hay que hablarles. Las plantas son como una persona. Las personas se acostumbran a uno y se acostumbran a verlo. Cuando termine la construcción de la doble calzada, las 11 estaciones didácticas de este Centro de Educación Ambiental se llevarán a la Biblioteca de Puerto Boyacá. Allí va a quedar un museo para que la comunidad misma pueda ingresar, para que los centros educativos puedan disponer de él y puedan también dar las capacitaciones a nivel de ecología y demás que requieran sus prades. La puesta al servicio del CEA y el cumplimiento de todas las acciones de compensación ambiental demuestran que la Ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad ambiental. Dejamos Puerto Boyacá y nos dirigimos hacia Cimitarra, Santander. Por el camino encontramos una vereda llamada Caño Baúl, donde vive un líder comunal que ayuda a construir la doble calzada. César Osorno, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Baúl, hoy ayuda a construir los 528 kilómetros de la Ruta del Sol Sector 2. Cerca de Caño Baúl, una vereda de Cimitarra Santander, encontramos a César de Jesús Osorno, ayudando a construir la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2. Yo he sido luchador, como dice un luchador, me ha tocado de todo. Yo tengo más o menos unos 8 años de oficial de construcción, o sea, de albañil de arte de construcción, pero era empírico. Hasta el momento tengo aquí a esta hora, es primera vez que trabajo en una empresa así, que me toque estos trabajos, pero si Dios quiere salimos adelante. Este hombre tiene más de 20 años de experiencia trabajando en obras de construcción y es el presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda desde hace 3 años. Pues en gestionar con las otras veredas, gestionar con las empresas, gestionar con las alcaldías. Yo lo conozco a él de San Pedro de la Paz, lleva ya 17 años viviendo ahí en San Pedro de la Paz y pues me parece que es una excelente persona. Pues como líder de la comunidad es una persona que se desempeña bien por el pueblo y pues me parece bien que estamos de presidente. ¿En qué consiste el trabajo? En tomar primero medidas y hacer un vaciado. Como puedes ver, ahí puede haber un vaciado para poder montar lo que es el anillaje. Ya hoy se termina de montar este anillo. Le formaleteamos aquí en esta parte de acá, por donde usted ve el hilo, donde el señor viene poniendo las estacas, allá se le ponen esas formaletas para hacerle un murito que se llama tranque. Eso es para aseguramiento del tubo. Esa misma responsabilidad, seriedad y jovialidad también es reconocida por sus compañeros de trabajo en la Ruta del Sol Sector 2. Bien, gracias a Dios se ha desempeñado él. Se ha desempeñado bien y estamos contentos con él porque hay personas que se dan a querer, le cogen el carisma al trabajo, se dejan enseñar y él es uno de esos que él está empeñado en aprender más y más. César de Jesús Osorno tiene como meta certificarse como oficial de construcción y seguir creciendo en Consol. Nos mueven en varias veces, ¿cierto? Nos pueden mover aquí, nos pueden poner allá o nos pueden poner un cabezote allá, a veces dependiendo de la traída del material o la organizada de lo que haya que organizar. De la mano de personas de la región como César Osorno, se construyen los 528 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol Sector 2.
Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. En San Pedro de la Paz se llevó a cabo una capacitación del módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht. Y en San Bernardo Abad se llevó a cabo la celebración de las fiestas patronales. Ya regresamos. Dejamos al líder comunal que ayuda a construir la doble calzada y continuamos nuestro recorrido hacia el centro poblado de San Pedro de la Paz, también en Cimitarra, donde la amabilidad de las personas es su principal característica. En San Pedro de la Paz se llevó a cabo una capacitación del módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht. El programa Creer Colombia Odebrecht continúa capacitando mujeres, hombres, jóvenes, personas de edad avanzada y todos aquellos que estén interesados en aprender sobre seguridad industrial, salud y medio ambiente, entre otros. Esta vez encontramos al instructor del módulo básico en San Pedro de la Paz dictando una de sus capacitaciones. Reviso las maletas, los cambios reales, el timón, que todo esté funcionando. En este momento hay 46 personas, tenemos personas de San Vito, tenemos personas de aquí de San Pedro de la Paz, tenemos personas de Los Ranchos, entonces tenemos personas de diferentes veredas. Aquí tenemos personal para obrero, tenemos personal para operadores de excavadora, tenemos personal para puntatiempo, auxiliares de tráfico, y hay otras personas que entran como obreros pero tienen un conocimiento básico, por ejemplo en operación de maquinaria como retroexcavadora, pajarita y tractor. Estos son algunos de los temas tratados. Con el fin de que ellos adquieran un poco más de conocimiento de qué es la seguridad en la parte de salud, en la parte de calidad y el medio ambiente, en pro de buscar mejoramiento para nuestra región. Los aprendices se mostraron muy emocionados de hacer parte de este nuevo grupo de capacitación. Y quiero capacitarme para entrar a trabajar y de ahí poder tener más conocimiento y poco a poco ir avanzando y superarme. A medida que se construye la doble calzada, avanza el programa Creer, capacitando a las personas que viven en la zona de influencia para que el proyecto vial se siga construyendo con mano de obra de la región. Ofrece posibilidades de trabajo y le enseña, le capacita y cada día le va ayudando para que crezca. Estas personas capacitadas en el módulo básico pueden certificarse a través del convenio que tiene el programa Creer Colombia Odebrecht con el SENA y de esta forma trabajar en cualquier proyecto vial del país. Dejamos Cimitarra y continuamos nuestro viaje por Puerto Parra, Barranca Bermeja y Sabana de Torres en Santander. Pasamos por La Esperanza en norte de Santander y llegamos al departamento del Cesar. Transitamos por San Alberto, San Martín, Agua Chica y llegamos a Pelaya, donde nos hace detener la devoción a San Bernardo Abad. Desde aquí, desde la Iglesia Católica de San Bernardo de Abad, inicia una procesión para festejar el cumpleaños de este pueblo y de su comunidad afrocesarense. Más de 300 personas llevando velas encendidas en sus manos pagan las mandas, que son promesas que le hacen a su santo patrono para que les dé salud y les ayude en la vida diaria. Bueno, hoy estamos celebrando en nuestra comunidad el día de nuestro santo patrono. Prácticamente es el cumpleaños de nuestro pueblo, que tiene alrededor de 478 años de haber sido fundado. La celebración patronal gira alrededor de un santo francés del siglo XII llamado Bernardo Abad. Son las festividades en honor al santo patrono San Bernardo Abad. Este corregimiento en el día de hoy pues atrae a propios y extraños. Muchas personas de este corregimiento que viven en diferentes partes del país tienen la oportunidad de reencontrarse en su corregimiento en honor a las festividades. Viene de todas partes. A donde va la voz de que los santos son milagrosos, vienen a pagar.
Feiner López no falta a esta celebración porque le paga al santo una manda que le prometió hace varios años. Hace como 3 años me dio un ataque de epilepsia y pronto estoy pagando esta manda. Actividades culturales, folclóricas y recreativas complementan las festividades de San Bernardo Abad, un corregimiento habitado por personas que cultivan sus costumbres para recordar siempre sus raíces afrodescendientes. Recuerden que los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia llamando a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Si desea conocer más información, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutaDelSol. En Flickr, concesionaria Ruta del Sol. O ingresa a nuestra página web www.rutadelsol.com.co. Soy Marla Amado y los espero en una próxima oportunidad para seguir conociendo los programas del Plan Social Básico, los avances de las obras y las historias que se tejen a lo largo de los 528 kilómetros de oportunidades.